pidiendo lo mismo que se pide en todo el país. Ya no alcanza con la comida, no alcanza con los comedores populares, tiempo que todos los gobiernos, tanto nacionales como provinciales y municipales, tomen medidas dirigidas a crear empleo, a que dejemos de estar en esto, que cuando pensábamos que salido de la pandemia íbamos a poder cerrar los comedores, que cada compañero cocine y coma en su casa, pero esto se agrava día a día por el aumento de los precios. ¿Qué se va a estar dando ahí en el Ministerio de la Producción? Al Ministerio de la Producción, porque es un lugar emblemático. El gobierno de la provincia debe hacer funcionar ese ministerio para los sectores populares, no solamente para los grandes exportadores y los grandes empresarios, sino también para que la economía popular de una vez por todas arranque, pero para eso se necesitan herramientas y un montón de capacitación y un montón de cosas que el gobierno de la provincia no está brindando. ¿Cuál es la situación actual en los barrios? ¿Qué es lo que se está viendo? Mira, la situación no ha cambiado mucho, si bien hay que reconocer que hay compañeros que viven de la economía popular que están teniendo a lo mejor alguna changa, algo más, se ha reactivado un poco la economía comparándolo con hace un año. Pero de todos modos está muy mal y lo peor es que no se anuncian medidas destinadas a estos sectores. Todo lo contrario, todo lo que se anuncia hasta ahora es destinado a los sectores del poder, a los sectores que están mejor y no ninguna medida como por ejemplo un salario social para los que no tienen trabajo por corto tiempo, por 6 meses, por lo que sea, pero algún ingreso hay que tener mientras se reactive el trabajo. Bien, ante tanta falta, ¿cómo se vienen arreglando los merenderos, los comedores? Mirá, cada vez está peor. No solamente que no alcanzan, sino que ya ni siquiera tenemos cupo. Todos los días hay gente nueva que aparece porque quiere, no puede sostener la economía familiar.